Buenos días, bienvenidos a Hoy en la Cocina y seguimos preparando estas deliciosas recetas de temporada, algo diferente, un poco más sofisticado esta semana para ustedes, para que puedan darse un gusto distinto y sobre todo algún toque especial que daremos el día de hoy también a la receta, así como lo hicimos el día de ayer. Pues hoy vamos a hacer unos langostinos con curry al horno, así es que seguimos trabajando con productos de mar, pero con otros ingredientes un poco diferentes, ya no nacionales, pero sí algo que usted puede conseguir con facilidad y sobre todo darse un gusto especial. Yo quiero que ustedes vayan y tomen rapidito un papel y un lápiz para que anoten todos los ingredientes, porque vamos a utilizar muchos ingredientes para elaborar estos langostinos. ¿Por qué? Porque es una elaboración muy sencilla. Entonces yo les voy a dar desde la elaboración del caldo de cáscaras de langostino para que usted pueda tener un acompañante ideal, perfecto, preciso y riquísimo para esta receta. ¿Ya tienes dónde apuntar? Pues mire, los ingredientes que voy a utilizar van a ser unos langostinos, que en este caso los tengo con cáscara. Voy a pelarlos para trabajar una salsa. Voy a utilizar aceite de oliva, cebolla, ajo, pasta de tomate, caldo de vegetales, curry en polvo, jengibre y unos ajíes. Puede ser ají jalapeño, puede ser ají rojo. Tengo yo estos ajíes que he conseguido en conserva y los voy a utilizar así como están. Además, voy a gratinar al horno esta preparación de langostinos, así es que tengo para eso algo de crema de leche para humectar un poco la preparación y queso parmesano para lograr que gratine al horno y queda riquísimo. Así es que bueno, ¿con qué voy a acompañar estos langostinos que van a ser muy jugosos y muy ricos? Pues con un arroz que voy a mezclar con algo de tocino y almendras fileteadas. Yo he cocinado previamente el arroz, así es que nada más voy a hacer un refrito para que usted se dé cuenta que puede adelantar la cocción del arroz y simplemente colocarle el agregado, el aderezo o el acompañante que usted guste. Y en este caso pues será tocino y almendras. ¿Y qué vegetales voy a utilizar que siempre deben estar presentes? Pues tengo por acá un pimiento rojo. Tengo también unos tallos de espárrago y además unos tallos de apio. Así es que bueno, tengo completa mi comida. Tengo la proteína en esos langostinos riquísimos, el carbohidrato en el arroz y el vegetal pues en estos riquísimos vegetales. Yo quiero, antes de empezar, mandar un saludo muy caluroso y muy sentido a la señora Pupiales, Sonia Pupiales, y un saludo muy especial a su nieta Amy Pilliza, que cumple 2 añitos de edad. Con todo mi cariño, pues que tenga un hermoso cumpleaños. Y muchas gracias, Sonia, por escribirnos siempre y estar pendientes siempre de nosotros. Muy bien, para empezar esta receta, yo tengo mis langostinos que voy primero a lavarlos para poder retirar la cáscara. Así es que les voy a dar ahí un tip para pelarlos más fácil. Tengo por acá agua corriente, en todo momento voy a tener abierto el grifo de agua y lo que voy a hacer es con un tenedor, usted tiene a la mano por ahí un tenedor, es presionar fuertemente para limpiar el langostino y de paso también pues retirar la vena central y retirar la cáscara. Es que ahí, miren cómo yo bajo, hago despacio para que usted pueda mirar. Entonces, si es que usted se fija, yo tengo ya las cáscaras separadas, lo único que tengo que hacer es abrirlas ligeramente para retirar la parte de abajo, ahí, y he aprovechado para limpiar la parte de la vena superior de mi langostino. Recuerden también que tienen que lavar la parte interior y lo que voy a hacer es conservar tanto la cabeza como la cola. Eso ya va a ser a su elección. Nada más voy a retirar la cáscara central con la punta del tenedor. Voy a eliminar el exceso de agua y voy a limpiar ahí. Miren ahí como nada más yo introduzco la punta del tenedor y lo que voy a hacer es retirar ahí la cáscara bajo el agua. Perfecto. Vamos a ir limpiando. Esto es rapidito, si es que usted le toma ya una velocidad específica, pues puede hacerlo muy rápidamente. Y conservamos unas pocas cáscaras para hacer nuestro caldo. Así es que miren, yo voy a ir limpiando y voy a ir conservando mis cáscaras bien lavadas a un costado
para hacer mi caldo. ¿Por qué es importante que usted haga el caldo de las cáscaras, en este caso del langostino, si usted utilizara camarón? Pues del camarón, porque usted va a aprovechar el sabor. Hay mucho sabor en la cáscara de nuestros crustáceos, en este caso pues el langostino. Hay mucha cáscara, mucho sabor, perdón, en la cáscara. Así es que vamos a aprovechar. Si usted disfruta de consumirlo con la cáscara, le gusta comerse la cáscara, pues también puede hacerlo. Y si no le retira nada y conserva todo, nada más lo limpia por dentro y retira las impurezas nada más y conserva la cáscara. Prácticamente todos estos elementos conservan mucho el sabor en su cáscara, así es que vamos a aprovecharlos todos. Muy bien. Si es que usted no puede hacerlo con un tenedor, pues puede hacerlo también con una puntilla, con un cuchillo pequeño, ¿cierto? También le va a ir muy bien. Ahí, por ejemplo, yo nada más limpio la parte de arriba y podría dejar la cáscara central también. Si ustedes quisieran conservar la cáscara. Perfecto, ya nos falta un poquito. Limpiamos bien, siempre es importante que limpien y laven bien los langostinos para que tengan un sabor muy agradable. Ya me faltan nada más dos y estamos bien. Perfecto. Esa vena central es importante, ¿por qué? Porque es arena, entonces tenemos una sensación no muy agradable en boca cuando la conservamos. Además que siempre puede ser contaminante, así es que vamos a evitar esos problemas, vamos a evitar limpiándolo. Perfecto, limpiamos esta vena central, aquí nos cubrió bien, muy bien. Y esta parte interior también importante, riquísimo el sabor que tiene la parte de la cabeza del langostino, muy jugosa y un sabor bastante concentrado, pero muy rico. Si es que a usted le gusta los sabores fuertes, pues le va a encantar. Complementado con el sabor de la salsa que vamos a elaborar. Listo. Ya estamos prácticamente listos. Demoramos un poquito porque estamos enseñando a cortar y limpiar nuestro langostino. Perfecto. Mismo hacemos con el camarón. Quiero aprovechar este momento en el que yo termino de lavar estos langostinos para darles una recomendación. Ustedes quieren verse guapas, quieren verse lindas, quieren verse bien vestidos y bien vestidas sobre todo cuando van a cocinar, pues tienen que ir a Uniform Home. Uniform Home les ofrece diseños inimaginables, modelos encantadores para todos los gustos y por supuesto personalizados. Nosotros los chefs podemos encontrar modelos personalizados diferentes, sobre todo muy cómodos para trabajar y sobre todo ustedes atendidos muy bien y sus uniformes son a su medida y Marisol Muñoz será quien les atienda personalmente y les dé el mejor servicio que usted pueda encontrar en uniformes, sobre todo por la calidad de los uniformes, la calidez que usted recibe en la atención. ¿Usted quiere saber en dónde están ubicados? Pues puede mirar la dirección en pantalla. En este momento están en la avenida 10 de agosto y Francisco Moscoso, así es que usted puede ir tranquilamente y siempre recibirá un excelente servicio, sobre todo tiene ahí para escoger y usted visítelos pronto porque ya está exhibida la nueva colección de uniformes y yo se los recomiendo, yo ya los vi, así es que no se pierda de mirarlos. Yo voy a cortar una cebollita para mi refrito y también unos dos dientes de ajo. Rápidamente voy ahí a cortar la cebolla. Yo dejo ahí un momento mis langostinos porque recuerden que el langostino, al igual que el camarón, se cocina rápidamente, por lo tanto no necesito de mucho tiempo, entonces voy a darle más tiempo a la salsa previa antes de agregar los langostinos. Corto la cebolla, no importa si es que no está muy pequeña, va a depender de lo que a usted le guste, porque usted podrá después al final tamizar su salsa. Voy a cortar eso sí el ajo más pequeñito para que nada más me dé un perfume y listo. Ahí voy a cortar las dos cosas que voy a colocarlas juntas en mi sartén. Yo tengo ya una sartén calentándose y ahí voy a agregar una pequeña cantidad de aceite de oliva para que se caliente
y empezar a hacer mi refrito. Ahí estamos bien. Voy a lavar mis manos. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es dejar que esto esté calientito. Ya saben, para colocar mi cebolla y mi ajo. Voy a colocar primero la cebolla, que está un poco más grande, recuerden. Primero los vegetales que están un poco más grandes. No voy a dejar que se selle mucho, voy a dejar que se sofría un poco para que no se me queme la cebolla y el ajo hasta yo agregar el ají. También voy a colocar el ají picadito, así es que voy a picarlo ahí antes de que eso se sofría. Ahí tengo mi ajo, perdón, mi ají. Muy bien. Usted quiere aprender más cosas, no solamente recetas, sino también secretos especiales, secretos importantes que usted debe conocer sobre los ingredientes. Ponga atención al siguiente tip sobre la cebolla. De cocina. La cebolla naturalmente es de un sabor y olor fuerte. Para disminuir esto, lo mejor es desflemar la cebolla antes de preparar la receta deseada. Coloca la cebolla en un recipiente, cúbrela con agua y agrega una pizca de sal. Déjala desflemar durante 5 minutos, luego quita el agua y enjuaga. Estamos de regreso y miren cómo ya tengo doradita la cebolla y el ajo. Y aquí voy a agregar mis cáscaras de langostino, nada más las cáscaras. Vamos a colocar aquí. ¿Y cuánto tiempo me demoro yo en hacer esta salsa? Pues nada más 10 minutos, porque solamente voy a dar una base a esta preparación. Luego voy a cernirlo para acompañar mis langostinos. Así que voy a sellar ahí también las cáscaras. Y aquí voy a agregar ahora la pasta de tomate. ¿Qué es lo que se hace con la pasta de tomate? Pues lo que se hace es pincelar. Se llama pincela técnica. Es pincelar toda la base, en este caso las cáscaras, la cebolla, el ajo, y todo va a tener como un color, una pincelada de color rojo. Se va a ir muy bien y sobre todo le va a dar ese color característico que tiene normalmente nuestro caldo de cáscaras, en este caso pues de langostino. Así es que ahí, ustedes dieron esa pincelada y tienen ya todo cubierto de ese color rojo. Pues ahora voy a mover un poquito este caldo que tengo adelantado. Y lo que voy a hacer es desprender todo lo que se queda en la base con mi caldo de vegetales. Ustedes podrían utilizar un caldo de vegetales o podrían también utilizar simplemente agua. ¿Por qué? Porque el sabor le podría dar nada más la cáscara del langostino. Así que no se preocupe si es que no tiene por ahí caldo de vegetales. Riquísima esta receta, muy buena, rica en proteínas, rica también en nutrientes. Pero ¿quién nos puede asesorar mejor para saber que esto es bueno para su salud y en qué momento podemos consumirlo? Pues Roxana Dávila Escudero nos va a contar qué es lo que nos recomienda y Julio César nos va a decir dónde la podemos localizar. Roxana Dávila Escudero, tratamiento nutricional que cuenta con un plan de alimentación realista, adaptado a cada paciente, donde se incluyen alimentos claves al alcance, más alimentos de su agrado, enfocado en la prevención y curación de distintas enfermedades, alimentación para cada etapa de vida, deportistas, vegetarianos. Roxana Dávila Escudero, licenciada en nutrición y dietética. Muchas gracias por esa importante recomendación, Julio César. Ya saben ustedes, si es que quieren estar bien asesorados para su nutrición, pues tienen que ir donde Roxana Dávila Escudero. Yo voy a dejar que esto se cocine unos segunditos. Miren que tengo por acá algo de agua hirviendo. Voy a agregarle un poco de sal. Y aquí voy a cocinar los espárragos con los que voy a acompañar mi plato. Primero los tallos. Lo que he hecho es retirar las puntitas y cortar nada más en la mitad, que son los tallos, que se cocinan un poco más lento que las puntas que tengo por acá, que voy a utilizar también para mi ensalada. ¿Qué más voy a hacer? Pues yo tengo por acá una sartén y en esta sartén yo voy a dorar un poquito el tocino que voy a mezclar con el arroz. Es que ahí voy a calentar un poquito mientras dejo hervir un poquito, nada más un hervor. Y lo que puedo hacer yo ahora para rescatar el sabor, pues, es cernir. Por acá un pozuelo. Voy a ver un cernidor. Lo que voy a hacer es cernir esta base para que eliminemos las cáscaras y podamos terminar nuestra salsa. Vamos a cernir ahí para evitar los pedazos grandes de cebolla y sobre todo las cáscaras del langostino. Retiramos esto por acá y lo que voy a hacer es
regresar al fuego toda nuestra base de caldo de cáscaras de langostino para mi salsa. ¿Qué me hace falta colocar ahí? Pues yo tengo por aquí curry, tengo también algo de jengibre y tengo mi ají. Así que voy a dejar reducir esto de acá. Ya tengo caliente mi sartén, acá no se pierdan, ¿no? Acá tengo espárragos cocinándose, acá tengo mi sartén caliente donde voy a tostar primero un poco las almendras y luego voy a dorar un poco el tocino que voy a mezclar con el arroz, ¿no es cierto? Nada más doy un dorado leve y por acá tengo mi base de salsa, que ¿qué tenía? Tenía cebolla, tenía ajo en aceite de oliva, las cáscaras del camarón, de langostino, una pincelada de pasta de tomate y el caldo de vegetales. A esto le voy a agregar el curry. Ahí. El ají. Y también voy a agregar el jengibre ralladito. Tengo acá un rallador. Nada más vamos a rallar un poquito. Uy, casi se me va. Ahí. Un poquito de jengibre para darle un toque más picante y un picante diferente al del ají. Y es que, ¿qué tenemos acá? Le pusimos el ají y ya pusimos el jengibre. ¿Qué me hace falta? Lo más importante, los langostinos. ¿Cuánto tiempo voy a colocar estos langostinos a cocinar? Pues 6 minutos nada más. 3 minutos a cada lado. Y luego al horno 2 minutos para gratinar. Perfecto, vamos a retirar esto por acá. Muy bien. Listo. Vamos a dejar ahí entonces 3 minutos a cada lado para que eso esté listo y perfecto. Muy bien. Eso, vamos a darles vuelta a estos langostinos. Y yo tengo por acá otra sartén que voy a calentar para sellar mi tocino. Voy a agregar ahora, miren, las puntas de mis espárragos. Ya ha pasado un tiempo prudencial para poder cocinar ahora nuestras puntas de espárrago. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora con estos langostinos? Voy a darles vuelta para que se queden así rectitos como son. Es importante que yo les recomiende también que si ustedes quieren verse guapas, quieren verse guapos, quieren verse bien, pues tienen que ir a Esbet Nadia, Julio César, cuéntanos. Analía, una recomendación que nos viene bien a todos. Esbet Nadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en Avenida del Estadio 433, de 7 horas 30 a 20 horas, o reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook en Esbet Nadia Ecuador. Muy bien, muchas gracias por esa importante recomendación. Y miren que yo ya tengo cocinados mis langostinos. ¿Qué voy a hacer? Pues con estos langostinos, yo ya he limpiado, he lavado mi refractario. Así es que vamos a colocar en un refractario para horno. Ahí voy a terminar la cocción. Nada más unos 2 minutos de gratinado porque yo ya he cocinado un tiempo suficiente a mis langostinos. Voy a colocarlos ahí en orden. Eso es, 3 a un lado, 3 al otro. Y voy a bañarles de mi salsa. Riquísima, ¿no es cierto? Miren, ¿qué me hace falta aquí colocar, agregar antes de colocar la salsa? Pues voy a colocar algo de sal y de pimienta. Vamos ahí con la sal. ¿Para qué? Para que no se deshidraten. Yo no los coloco sino al final. Algo de pimienta. Listo. Y voy a bañar con mi salsa. O mi caldo de cáscaras, ¿no es cierto? Tengo ahí ají. Tengo ahí también jengibre, un sabor riquísimo. ¿Qué me hace falta? Pues para hacer algo cremoso, un toque especial. Pues tengo, puede ser crema de leche, crema agria, lo que ustedes tengan a la mano. Pues yo he agregado algo de crema agria para darle un toque ácido, riquísimo. En lugar de agregar siempre limón a mis mariscos. Y voy a colocar queso para gratinar al horno. ¿Cuánto tiempo gratino en el horno? Pues nada más 2 minutos.
Listo, perfecto. Voy a colocar en el grill, en el horno, en la parte superior, donde tengan lo más caliente posible para que logren que esto se dore. Perfecto, muy bien. Listísimo. Vamos a retirar esto. Ya tengo mis espárragos listos. Vamos por acá. Y lo que voy a hacer ahora es nada más sellar un poco del tocino y mezclarlo con el arroz y las almendras. Yo regreso enseguida del corte comercial. Les presenta Amapla, salsa con todo. Langostinos con curry al horno. Ingredientes: 6 langostinos grandes con cáscara, aceite de oliva cantidad necesaria, 1/4 de cebolla perla, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de pasta de tomate, 1 taza de caldo de vegetales, curry en polvo cantidad necesaria, 1/4 de cucharadita de jengibre rallado, 1/4 de ají jalapeño, sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de crema agria y 1/4 de taza de queso parmesano rallado. Estamos de regreso ya listos con nuestras preparaciones, todas nada más nos hace falta mezclar el arroz. Miren que yo ya tengo acá mis langostinos gratinados, nada más levemente dorados, porque no quiero que se sobrecocinen. Y además que quiero que conserven algo del líquido que ustedes pueden ver en la parte inferior. Ahora lo que voy a hacer para acompañar es el arroz. Voy a mezclar mi arroz cocido con el tocino y las almendras. Así es que vamos a mezclar nuestro arroz con el tocino que hemos dorado con toda la grasa del tocino, porque le va a dar brillo y sabor al arroz, que nada más es blanco, cocinado con algo de agua con sal y cebolla. Es que ahí, miren que queda muy bien, además de que queda delicioso. Y vamos a agregar ahora las almendras que tenemos fileteadas y tostadas, ligeramente doradas nada más. Y vamos a mezclar para darle un toque especial, un toque más crujiente a nuestra preparación. Usted se perdió un detalle de la receta, no se preocupe, porque usted puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es, además de escribirnos sus preguntas, comentarios y sugerencias a redes sociales, Twitter @hoycocinaes y en Facebook Hoy en la Cocina. Además que puede llamarnos a los números telefónicos que aparecen en pantalla cuando usted necesite cualquier receta, cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos ahí para solventarla. Muy bien, tengo por acá mi ensalada. Voy a agregar nada más una pequeña cantidad de aceite, así, un poquito de sal, nada más un poco para los otros vegetales porque los espárragos estaban ya con sal, y algo de pimienta. Volcamos levemente y estamos ya con nuestra ensalada, así de simple. Vamos a servir, voy a ayudarme por acá con un trapito porque esto está caliente. Ahí vamos a tratar de levantar con el queso, ahí riquísimo. Muy bien, esto aproximadamente es para 2 personas, si es que comen mucho, pues se comerá una. Pero la verdad que 3 langostinos es suficiente para una persona. Es que vamos a colocar 3 langostinos, 1, 2, y por acá tengo un tercero. Pero no olviden colocar el líquido sobre nuestra preparación. Así es que vamos a ayudarnos ahí. Y bañamos nuestros langostinos con la salsita que hicimos, ¿verdad? Porque yo no agregué mucha sal, porque recuerden que el queso ya tiene sal, la preparación tiene muchos ingredientes y agregarle mucha sal va a saturar demasiado. Es que ahí voy a colocar unos vegetales, unos espárragos puede ser por aquí, unos pimientos, un apio, unos tallos de apio. Aparte de darle algo de color, pues vamos también a darle diferentes sabores. Ahí voy a poner unos 2 tallitos más, así ayudándome con mis manos para que se coloquen bien. Estamos acá, perfecto. Tengo mis langostinos con los vegetales. Y tengo por acá mi arroz. Darme con una cuchara que voy a colocar en un pozuelo aparte para que usted vaya agregando la cantidad de arroz que usted quiera junto a sus langostinos, conforme va consumiendo, pues usted agrega el arroz que usted quiera. Perfecto. Ahí nada más. Listo, una hojita verde que tengo por acá. Y estamos. Muy bien, ahí coronemos con una hojita verde.
Perfecto, muy bien. Espero que les haya gustado mucho esta preparación. Es diferente, es muy rica y muy fácil de elaborar. Así es que hágalo pronto en su casa. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, como que te va de la